La station du Mourtis a été créée en 1965, donc il y a plus de 50 ans aujourd'hui. Donc c'est une station aujourd'hui où on peut évoluer de 1350 mètres d'altitude jusqu'à 1820 mètres d'altitude au sommet. Elle dispose de 10 remontées mécaniques sur 17 pistes de tout niveau, qui vont de la piste noire à la piste verte. Et c'est une station qui est prédestinée à l'accueil des familles et de l'enseignement du ski. Solo disponen de un telesilla que va desde la base de la estación hasta el punto más alto, que apenas llega a los 1800 metros de altitud. Por lo tanto, estamos hablando, probablemente, de una de las estaciones de esquí con todo su dominio situado en una de las cotas más bajas del Pirineo. Y sin embargo, cada año ha abierto sus instalaciones. Tenemos la suerte de tener un versant norte, que nos guarda la nieve natural. Utilizamos pocos cañones artificiales para tener una nieve de buena calidad, vamos a decir. Y puedes ver también que a pesar de que hace 3 días que ha nevado, también los árboles, los pinos, guardan la nieve igual, intacta. Así que tenemos una buena calidad de nieve y cada año, a pesar de que somos una estación bajita, tenemos una buena nieve y cada año está segura que va a nevar. Nos encontramos en el Pirineo francés, justo detrás del Valle de Arán. Posiblemente, por eso, muchos esquiadores de nuestro país desconocen su existencia. Como suele decirse, en el pote pequeño está la buena confitura y la estación de Le Mourtis es un claro ejemplo. Estamos en el punto más alto de la estación, a 1850 metros de altitud, y se ve una vista preciosa, como puedes ver hoy, con un sol y un tiempo maravilloso, con nieve fresca y todo para venir a esquiar en condiciones perfectas. Realmente la montaña donde está situada la estación, a pesar de ser de muy modesta altura, es un magnífico mirador sobre el Pirineo Central, con el macizo de la Maladeta y la cima del Aneto como punto culminante. Hacia la derecha está la larga arista de cumbres con los picos de Baume, Maupas, Cabriolet y otros. Solo por eso ya merece la pena hacer una visita a Le Mourtis. Tenemos 22 kilómetros de pistas de todos niveles, de negro hasta verde. También tenemos 10 telesquí con un telesilla. Tenemos pistas para debutantes, tenemos también una pista de esquí de fondo que hace 8 kilómetros ida y vuelta con una pista de raquetas. Y también para venir en familia tenemos una guardería para dejar a los niños y que los padres pueden esquiar tranquilos. Sí, tenemos de todo y todo está hecho para esquiar en tranquilidad y en paz y con una grande sonrisa. Todas las pistas se encuentran en la vertiente norte de la montaña, excepto este telesquí, situado en la vertiente sur, que no siempre está abierto. Ça fait plus de 40 ans que je viens ici avec mes enfants, mes petits-enfants, j'ai appris à skier à tout le monde. Voilà. Et je trouve que c'est une station familiale très très agréable. La parte superior está libre de árboles, pero a medida que vamos bajando por las pistas, cada vez hay más, siendo un bosque de altivos abetos totalmente recubiertos de nieve en la parte más baja, concretamente en el telesquí llamado Couraco. La mayoría de remontes se concentran en la parte baja de la estación, con suaves pendientes ideales para el aprendizaje del esquí. Los pocos edificios que hay en la zona son restaurantes, albergues y algún pequeño hotel. Todo muy familiar. El acceso a la estación se hace a través del collado de Menté, famoso porque fue aquí donde el ciclista Luis Ocaña perdió el Tour de Francia en 1971 a causa de una caída. Aprovechamos las buenas condiciones de nieve para realizar un fuera pista desde el punto más alto. Este descenso lo llevamos a cabo con un grupo de pisteros socorristas de la estación que antes de iniciar el descenso comprueban que el ARBA está operativo. Eso es muy importante cuando te vas fuera pista. Si quieres que te rescaten a tus amigos, tienes que llevar un ARBA. Para que te rescaten en la alud. Sin traza alguna por delante,
Iniciamos el descenso por encima de una nieve virgen que permite realizar todo tipo de giros sin ninguna dificultad. Una esponjosa nieve polvo con la que todos ya desearíamos poder esquiar cada día. Y todo esto situado solo a 1.800 metros de altitud. Posteriormente continuamos por dentro del bosque hasta situarnos debajo del Telesilla, donde hay un itinerario fuera pistas ya bastante marcado por el paso de otros esquiadores, que nos conduce hasta la base de la estación. Antes de partir, nos invitan a hacer un pequeño recorrido con raquetas por la zona. De hecho, hay un buen grosor de nieve y sin raquetas o esquís de montaña sería muy dificultoso avanzar. Primero por medio de las casas de la urbanización de la estación de Lemortís y posteriormente por una pista vamos en dirección al bosque. Poco antes de entrar, nuestro guía nos muestra algunos detalles de la nieve que estamos pisando. De la froid qui descend, la nuit il fait super froid et ça fait des cristaux. A continuación entramos en el bosque, con gruesos y altos abetos completamente cargados de nieve. Bien ici à la station du Mortis pour les raquettes, c'est que voilà, on est au milieu de la forêt de sapin, avec la bonne neige poudreuse, c'est super agréable pour marcher avec les raquettes. Voilà, on va pouvoir voir des empreintes, des traces d'animaux. Et voilà, puis aujourd'hui on a le soleil, donc c'est fabuleux. Poil de cerf. Ouais, il est venu dormir ici cette nuit. Avec les raquettes, on peut passer partout. Hein. Là, un débutant en ski ne peut pas passer. Quelqu'un qui n'a jamais fait de raquette, il suffit de marcher. Voilà. Là, il y a plusieurs circuits. Il y a des circuits qu'on fait avec les enfants à partir de 5 ans. Voilà. Puis après, il y a des circuits plus longs. On peut partir pour 2 heures et demie, en s'arrêtant, en regardant un peu la nature. Hein. Ou alors on part pour la journée, on va en haut sur les sommets. Voilà. Toda la zona pirinaica, entre Francia, el Valle de Arán y el Pallars Sobirà, es donde se concentra la mayor población de osos del Pirineo. Por eso estos bosques de Lemortís están situados en lo que los franceses llaman el país del oso. Siempre nos imaginamos que para pasar una buena jornada en la nieve, lo mejor es ir a grandes dominios esquiables. Y justamente, la estación de Lemortís nos demuestra todo lo contrario. A veces pequeñas montañas, bien orientadas, sin aglomeraciones y con un trato familiar, pueden proporcionar placeres mucho más grandes o al menos más cálidos e intensos.